Ocelis López Álvarez es el responsable de la finca El Mapén, perteneciente a la unidad empresarial de base Cítricos y Frutales. Con toda sencillez, explica al funcionario del Comité Central, Omar Conde, cómo lleva los cultivos de mapén, yuca, guayaba, maíz, plátano macho y hortalizas. Habla de que conoce de las dificultades con los recursos y la disposición de los trabajadores que le acompañan de aún así echar para adelante, como ha dicho. El diálogo se abre a otros temas como la posibilidad de hacer un compost, del uso de medios biológicos, de alternativas para que tengan mayores dividendos. Más allá de la producción, conversan de un tema de máxima actualidad, el referéndum para la aprobación del Código de las Familias. Entienden estos hombres de la tierra que su sí es importante. En la empresa agroindustrial Jesús Montaner Oropesa, el intercambio profundiza en los temas financieros y crediticios, el reordenamiento de la fuerza laboral y lo necesario de establecer siembras que garanticen la industria disponga todo el año de materia prima para procesar. El aprovechamiento óptimo de las 19 máquinas de riego actualmente activas, el control de las producciones y sus destinos como vía para disminuir los precios y la necesidad de conocer y poner en práctica las medidas que ha aprobado el país para incentivar la producción agropecuaria y para fortalecer a las empresas resultaron asuntos debatidos. Conde Díaz sugirió a los directivos de la entidad contactar y convocar a los emprendedores para conocer las estrategias que ponen en práctica. Euclides Beirut, por ejemplo, quien tiene 3 máquinas de riego bajo su administración, ha explicado que le funciona hacer sentir a los trabajadores que en su actitud hacia las labores está la base de cuánto pueden obtener como ganancias. Riquelma Pentón, Isla Visión.